Todo listo para vivir una nueva fecha del torneo Padre Bruno Lanteri. Camiseta azul para Bola 8. Camiseta raya para Don Omar Fútbol Club. Y aquí empezamos a disfrutar y a compartir de las primeras sensaciones, de las primeras emociones que nos va dando el juego, claro, porque Bola 8 salía con todo y empezaba ganando el partido. 1-0, claro, está así. Cabezazo casi adentro del arco que defiende Mandela. Y la cosa ahora estaba a favor del equipo azul. Claro, está. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué sucede. Porque el que busca, el que sigue intentando, el que va para adelante es el azulado. Es Bola 8 que por izquierda, por derecha, llega contra el arco de Mandela, que estaba seguro en esta oportunidad el arquero. Pero bueno, claro, ya el partido había arrancado movido. 1-0 de arranque, se hacía cuesta arriba y para colmo llega Richie, sí, el número 27, para anotar el segundo. Tempranito arrancó esto, 2-0 arriba Bola 8, no reaccionaba Don Omar. Vamos a ver si puede hilvanar alguna jugada, alguna respuesta que lleve peligro contra el arco de Becerrica, que en esta estaba atento con el pie. Y nosotros disfrutamos del fútbol porque en el fondo se dormían y Don Omar quería descontar. Se lo perdía, claro está. Entonces estaba a favor de Bola 8, que no debía dormirse en el fondo. El partido era todo del equipo azul por el momento, que iba, que buscaba de todos lados, que ya tenía dos goles, que madrugó. Y vamos a observar cómo se arma el encuentro. Claro, es difícil, cuesta arriba, 2-0 para el Don Omar, que tiene que salir a hacer goles, que tiene que ir en búsqueda rápidamente del descuento que lo ponga en partido. Pero esto parecía más rugby que fútbol. El remate se iba muy arriba, muy lejos. Y la respuesta no se hace esperar del equipo azulado. Era buena la tajada de Mandela. El arquero salvaba la tercer caída de su valla. La cosa que empezaba a emparejarse un poquito, porque ya veíamos algunas cuantas llegadas de Don Omar. Claro, en la obligación se veía, digamos, obligado a ir para adelante de alguna u otra manera, pero del otro lado se floreaba el equipo azulado, que tocaba y tocaba con el número 25, Rebel Gire, que la manda a guardar. Impresionante lo del número 25. Adentro 3-0 lo del equipo azulado. Es imponente hasta el momento. Nos metemos en el segundo tiempo. El partido estaba prácticamente liquidado. Ya 3-0 se salía a jugar la segunda etapa a favor de Bola 8. Muy poquito de Don Omar hemos visto. A ver si por lo menos llega el descuento y se pone más interesante el encuentro. Está entretenido, pero de un solo lado. Por ahora vimos las armas. La tapada es del arquero Becerrica, que impedía que su rival convierta el primer tanto, por lo menos el del orgullo. Y atención que busca, claro, que intenta hilvanar una jugadita, pero Becerrica estaba seguro en el arco. Todo ahora, esta segunda etapa, era de Don Omar, claro. La obligación lo ponía contra un arco a Bola 8, que se defendía, y el arquero Becerrica empezaba a agarrar todas las pelotas. Si bien eran sencillas, con algo de seguridad el arquero demostraba que el equipo estaba ganando 3-0. Y la respuesta siempre es de Don Omar, claro, que en la obligación sigue, pero otra vez se repite, no define claramente contra el arco rival, por eso no puede llegar de manera concreta al descuento, que a esta altura ya le podría decir que lo está mereciendo por lo observado. Pero atención, porque Bola 8 no se queda atrás, y en esta se salva el arco de Mandela. La pelota pasaba cerquita. Nosotros seguimos disfrutando de más fútbol del torneo Padre Bruno Lanteri. La segunda fecha soleada. Y atención, que el que va es Suárez, el número 5, en una patriada. Suelta
para el escritor Verne. Y el número 7 define por lo bajo. Arriba 4-0, bola 8. El partido ya estaba más que liquidado, como les dije, pero esto es fútbol, todo puede pasar. Y llega rápidamente el descuento. Algunos protestaban una manito allí en el área. Lo concreto es que adentro llegó el descuento. 4-1 estaba la cosa. Le duró poco la emoción. Porque sí, porque otra vez bola 8 estira la ventaja. Otra vez 5-1. Ahora se ponía el equipo. Y ahora cada vez más complicado era para Don Omar ir en búsqueda de un empate que estaba en el sueño. Atención que otra vez el escritor Verne. Salito y solo suelta al medio. Definición notable del 5 Suárez. Arriba 6-1. 6-1. Bola 8. Se floreaban Suárez, Buscaglia, Ricci, Verne y compañía jugando al buen fútbol. Descontaba Orgueira, el número 4. Llegaba al segundo tanto Don Omar. Rojiblanco que había estado fino en el partido. Claro, se le hizo muy cuesta arriba. Y atención porque seguimos disfrutando de más emociones. Y el que está con todo es bola 8. Claro está. La para Verne. Define como los que saben. Con una pincelada del escritor adentro. Y la cosa estaba ahora 7. Sí, 7. Para bola 8. ¿Llegará a los 8? Pregunto. 2 nada más para Don Omar. El partido ya estaba obviamente más que liquidado, pero aquí se sigue jugando y llega el 10 Buscaglia de taco para estirar la ventaja. Bola 8, 8, Don Omar 2. No podía sostener el marcador el equipo rival. Mondella se desesperaba en el arco y atención porque el 10 Buscaglia busca más. Buscaglia busca, mire usted, y otra vez es el número 7, sí, Verne. Impresionante performance del escritor goleador. Y atención, señores, porque el partido ya estaba 9-2. Era muy larga la ventaja. Tenía bola 8. En esta la encuentra Mondella. Y se salva si no se venía el décimo. Como les decía, Don Omar no podía sostener la valla. Cada ataque parecía gol de bola 8. Y busca ahora desesperado maquillar un poquito más el resultado. A ver si puede arrimar un poquito, ¿no? Pero cosa estaba complicada, ¿eh? Atención porque busca de alguna manera, pero no encuentra el arco de Becerrica. Don Omar con Jiménez, que remataba y sigue intentando, sigue buscando, claro. Iba por todo y ya más relajado. Bola 8 y atención porque el árbitro va a sancionar penal. Apenas lo protestan los jugadores. Desde acá parece algo dudoso. Lo van a cambiar por gol, sí. Y ahora la cosa estaba 3 para el Don Omar. Orgueira, Jiménez y Vázquez. 9 para bola 8, señores. Final del encuentro. Suárez, Buscaglia, Ricci, Rebellier, Verne. Las figuras del encuentro, todos con tantos. Quedamos compartiendo las mejores imágenes que tuvo este encuentro. Fue un gran triunfo, sí. Bola 8-9, Don Omar 3. La próxima, vamos a ver qué pasa.